Los ven. Dentro de la ciclorruta. Buenas noches, mi nombre es Jenny Peña, soy líder del colectivo Mujeres y Hombres en Bici y en la noche de hoy nos hemos unido con algunos biciusuarios de la ciudad de Ibagué para hacer un plantón aquí en la ciclorruta que conduce de la entrada del Topacio al semáforo de Santa Ana, ciclorruta que está siendo irrespetada por algunos conductores de motocicletas, incluso por algunos conductores tanto de servicio público como de servicio particular, que han optado por evadir el tráfico utilizando esta ciclorruta, la cual nos expone a nosotros como ciclistas, a los mismos peatones que utilizan la ciclorruta para poder transitar, porque nos exponen a un accidente. Aparte de eso, el espacio de la ciclorruta está diseñado para el paso de ciclistas, y en el caso de que nosotros vayamos concentrados en la ciclorruta y de repente aparezca una moto, de repente aparezca un carro, Dios no lo quiera, puede ocurrir un accidente muy grave, como ya lo hemos vivido en la semana anterior, cuando un compañero que se dirigía por esta ciclorruta fue víctima de un atropello por parte de un motociclista. Lo que exigimos esta noche es que se respete el espacio, se respeten las ciclorrutas, respeten que nosotros los ciclistas también tenemos derecho a transitar en las vías y que por favor, este tipo de espacios, como lo son las ciclorrutas, como lo son las ciclovías, no los tomen como atajos para evadir el tráfico, porque son los únicos espacios que nosotros tenemos para transitar. Así que nosotros también merecemos respeto y exigimos que esta ciclorruta no sea más utilizada ni por automóviles, ni como zona de parqueo, ni por los motociclistas para poder evadir el tráfico. Pero resulta de que ahora nos encontramos con la problemática de que no les quieren respetar la ciclorruta, las motos, los carros, nos están invadiendo el espacio, nos están invadiendo. Entonces solicitamos el favor a la ciudadanía de que por favor nos respete ese espacio. Ese espacio no solo sirve para hacer deporte, sirve para muchas personas que no tienen con qué pagar un pasaje para ir a sus trabajos, para ir a sus universidades, a sus colegios. Reclamamos estas rutas, por favor. Bueno, y aquí estamos iniciando este plantón solicitando que se respete la ciclorruta, la cual nosotros los biciusuarios de la ciudad de Ibagué exigimos sea respetada. Bueno, ¿qué exigimos hoy en este plantón? Pues señorita, que el encargado de la movilidad de la ciudad, bien sea el secretario de tránsito, a quien le corresponda darnos una solución de pronto a los ciclistas que utilizamos la ciclorruta habitualmente. Primero, en que regulen que las motos no nos invadan el carril, porque es una cosa exagerada. Por acá transitan gente, niños, mujeres, personas a pie, porque también es la única vía peatonal de este sector y es muy peligroso que los motociclistas nos invadan el carril, tanto para nosotros como para las personas que vienen a pie, y que tengan un control más estricto en cuanto a eso, porque es algo demasiado peligroso transitar en bicicleta por ese sector en las horas de la noche, demasiado peligroso. Yo que lo hago todas las noches, yo trabajo en Santa Entrega y todas las noches es mi camino, es demasiado peligroso, demasiado peligroso. ¿Usted qué opina de este plantón? Bien, está muy bien. ¿Qué exigimos hoy? Hoy exigimos que por favor los motociclistas respeten la vía de los ciclistas, las ciclovías. ¿Por qué? Porque ellos están invadiendo nuestro espacio y este espacio fue muy luchado por muchos líderes ciclistas. Entonces que sean buenos ciudadanos, que tengan cultura ciudadana.